junto a nuestra aplicación Infomigra y la Subsecretaría de Previsión Social, estarán informando a los migrantes sobre sus derechos en estas materias. Y todos los migrantes que viven ustedes en Independiente, de las comunas donde ellos residan, están siempre muy invitados. Destaco en primer término que el equipo esté compuesto por personas que son migrantes, ya que eso permite dar una mayor conexión y una mayor comprensión desde el proyecto hacia las personas que va a informar, ya que son sus mismos pares quienes informan acerca de los convenios previsionales o acerca de toda la información de nuestro sistema previsional. Y también el que en este año se hayan atrevido a llegar a un flujo migratorio que nunca antes en la historia de la FEP se ha llegado, que son la población migrante china, que dado las barreras idiomáticas nos ha costado mucho penetrar en esos círculos de migración. Entonces agradecemos desde la Subsecretaría que se nos abran los espacios a llegar a la mayor cantidad de población posible. Son totalmente desconocidos por la población migrante. Por eso que la importancia de este tipo de iniciativa o de este tipo de fondos que nos permiten acercarnos más a la comunidad. Bueno, la impresión fue la más positiva posible en varios sentidos. Primero por la confianza también de la subsecretaría con relación al INCAMIN, una institución de gobierno que confía a una institución de la sociedad civil para ejecutar un proyecto específico en ese sentido con el tema de la educación previsional. Para nuestra bandera de lucha, la información a los migrantes, pero de manera especial quisimos que el proyecto fuera no solo ejecutado, sino que ejecutado de la mejor manera posible para que los migrantes reciban la información necesaria. Las personas migrantes acá en Chile lo que vienen a hacer es a trabajar. Y es necesario que se informen tanto sus derechos como sus deberes. Muchas veces sentimos que los migrantes no solo no reciben la información, como tal vez reciben una información un poco difícil, compleja de ser entendida. Entonces, lo que quisimos hacer es bajar la información al nivel del migrante para que pueda recibir todo lo que a él le compete recibir, que hace parte de sus derechos.